Bueno, quería felicitaros por las picolimpiadas, primero, por las olimpiadas de Osabel y la cultura que está rematando con la partida de ajedrez a la riba, pero eu vos quero felicitar sobre todo porque este ano estudiéchedes moito. Y esta parte me gusta, también me gusta que fagades deporte, que fagades muy bien, vades a recibir medallas da boa acción deportiva, pero estar en un gran colegio como este y estar con unas profesoras y unos profesores espléndidos es lo mejor que yo puedo escoitar. Así que vos quiero decir que estoy encantado de estar aquí con todas vos y con todos vos, de poder participar en estas picolimpiadas y de poder entregaros las medallas y los diplomas. Yo quiero decir a los que están en la parte de la derecha, os pais e as nais, que no estamos encantados con este colegio, con la directora, que me estuvo diciendo algunas cuestiones que hay que arreglar, pero tenemos una muy importante que cubrir este patio. Este patio tiene que estar cubierto. ¡Yeah! ¡Aplauso, aplauso! Está grabado. Decía que lo tenía que hacer a Xunta de Galicia, pero vamos a hacernos, porque... ¡Bien! ¡Aplauso, aplauso! ...no va a quedar sin ter o patio cubierto. Y esto es lo que os quería decir. Estamos a disposición de lo que digáis, aquellas cuestiones que podamos cooperar, estamos siempre dispuestos a ello. Por tanto, os quiero... ¡Hacer una bola! ¡Que se vea, que se vea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Así que, parabéns, vamos a entregar las medallas. Muchas gracias, muy amables. Bueno, chicos, llegó el momento de dar las medallas a los campeones y campeonas de estas competiciones deportivas. A ver qué tengo aquí, a profe Ana. Nenos y nenas de cuarto de educación infantil, coa súa mestra Maricruz, pueden ir a buscar os seus diplomas de participación nestas jornadas picolímpicas. Un fuerte aplauso para ellos. Rosalía.